En algunas colonias y en diversos horarios, el suministro del servicio de agua potable se ha visto afectado debido a las reparaciones de fugas y más allá por el resarcimiento de tapas y rejillas de varios registros que han sido sustraídos por personas que se dedican al robo y venta de fierro y cobre, informó el gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en Tulum, Víctor Angulo Canto. El tema, digamos, ya sin comentarios por parte de la Dirección de Tránsito y Obras Públicas Municipales, en cuanto a lo que tenga mayor riesgo, han sido ya atendidos de manera conjunta. Ha habido el apoyo de lo que es la Dirección de Tránsito Municipal en cuanto a una patrulla en puntos muy conflictivos o concurridos, como es el que tenemos en el cruce de la carretera Cobá-Tulum, que han sido reparados, que era un punto muy complicado y era de mucho riesgo de accidentes. Ahorita estamos haciendo un recorrido en lo que es en general. Tenemos ahorita cerca de 10-15 registros detectados que requieren un nuevo, digamos, anillo de concreto para poder sellar. Estaremos trabajando la semana siguiente, después de sacar otro tema de la baja presión, a tener ese tema para poder prevenir que se sufran más daños. También es importante destacar que gran parte de estos hoyos, como la gente me parece que están en las calles, porque eran tapas de fierro fundido, y muchos han sido sustraídos por las personas, por las manos de lo ajeno, se han robado las tapas y han dejado el hueco en la calle con bastante riesgo para la población. El año pasado teníamos cerca de 12, 13 tapas robadas que fuimos reemplazadas con otras que ya son de un material de polietileno que no representa un gran valor para la venta de chatarra, pero sí representa en cuanto a la capacidad de resistencia para un paso de un vehículo. Seguiremos trabajando en ese sector, recibimos igual más demandas de la ciudadanía y tratamos de atenderla porque finalmente pues, la gente vea que... Como bien dice el gerente de la capa en Tulum, los daños que están dándole atención son muchos, pues en las últimas semanas se ha agudizado el robo de tapas de registros de drenajes y alcantarillas de metal, propiedad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, y admite que en la población se puede observar que varias alcantarillas, drenajes y tapas de registro han sido sustraídas por amantes de lo ajeno, lo cual se ha convertido en un peligro para los transeúntes o vehículos. Para Notivisión informó desde Tulum Francisco Canul.